Bueno, nos sorprende en una fiesta mexicana ver a los activistas de Palestina aquí. Y una de estas chicas ha accedido a hacer una entrevista. Vosotros venís, claro, ¿a qué vais a venir? A reivindicar lo que está pasando allí, claro. Bueno, nosotros estamos aquí en representación de Palestina, que lleva ocupada ya casi 70 años, desde la primera ocupación de 1948 al Nakba, o también traducida al español como la catástrofe, porque realmente fue una de las más referentes, o sea, fue la principal y la primera ocupación genocida que hicieron el ejército israelí en Palestina, llevándose, borrando, destrozando un montón de pueblos por delante, haciendo una limpieza étnica con todo el significado de la palabra literal, porque lo que pretenden es borrar la memoria, borrar a todos los palestinos y hacer como que allí nunca hubo nadie, ¿no? Es lo que es una el lema cosa que llevan. Es absurda. Totalmente absurda, es el lema que llevan, ¿no? Un pueblo sin gente para una gente sin pueblo, y eso es totalmente falso. Palestina lleva ocupada por los habitantes autóctonos, que son palestinos, incluso hay judíos palestinos. Hay cristianos, hay palestinos, hay agnósticos palestinos, hay ateos. Lo que quiero hacer es limpiar esa imagen del conflicto entre religiones, que es totalmente erróneo y falso, y es lo que nos pretenden vender. O sea, que un Estado laico. Es un Estado, era un Estado, bueno, de mayoría musulmana, pero convivían las tres religiones sin ninguna, por así decirlo, que la ley y la religión, claro, sean cosas diferentes. Claro, totalmente. Claro, entonces yo voy, elijo a quien yo quiera y luego voy a rezar donde me dé la gana, o no voy a rezar a ningún lado. Eso es, bueno, y nosotros venimos aquí más que nada a reivindicar o a parar ese genocidio, ¿no? Para visibilizar la de muertes que, por ejemplo, desde el año pasado, 2015, de octubre, el octubre de 2015 a este octubre de 2016, llevan 243 asesinados. No son ni televisados, los medios de comunicación no dicen nada, silencio absoluto, y simplemente manifiestan y televisan lo que les interesa, que es la monopolización de los medios de Israel, nada más. Cuando Leo Bassi estuvo aquí hace unos años haciendo el Belén de Palestina, no sé si lo recordáis, pues hizo una maravilla y sigue igual el conflicto, o sea, y él siempre decía eso, Estado laico. Sí. Y recuerdo que estábamos todos de fiesta porque aquello era un nacimiento navideño y dijo, voy a poner un pastorcito en el Belén porque un chico ha muerto hoy. Y a todos nos emocionó muchísimo, dijo su nombre que nadie recordamos y puso una figurita tirada en el Belén porque, y fue un momento muy emocionante en medio de lo que es Leo Bassi, que es un payaso, es un bufón, pero es un activista igual que vosotros. Bueno, y la belleza de este evento que nos han permitido hoy visualizar un poco es la belleza que hay entre la unión de todos los pueblos, ¿no? O sea, sin fronteras, es una belleza, la verdad, y que nos permitan estar aquí también con ellos en su día. Bueno. Es algo de agradecer. Bueno, pues muchas gracias. A Veo vosotros. Que estáis preparando Vamos, aquello. Sí. Pues te dejamos trabajar. Muchísimas gracias. Chao. ¿Cómo se llama vuestra organización? O si alguien nos quiere encontrar en Facebook. Venimos en representación de, ¿cómo se llama? Perdón, Palestina Toma la Calle y también la Plaza de los Pueblos. Ah, muy bien. Nosotros somos cámaras de la Plaza de los Pueblos. O sea que pues, ya lo publicarán en la con página. Nosotros. Claro. Venga, muchas gracias. ¿Te llamas? Abir. Muchas Abir gracias, Fala. Abir. A vosotros. Chao. ¿Pero qué estás, en coche?